Buen día, mi nombre es Ana Julieta Salinas Tinoco, curso tercer semestre de la sección 12, grupo 23, en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Arquitectura. Voy a presentar mi trabajo de investigación sobre el arquitecto Michel Rodkin en la materia Teoría de Diseño 2 por el profesor José Manuel Martínez Aguilar. Michel Rodkin es un arquitecto mexicano que nació el 18 de diciembre de 1969, cuya historia se basa en la creación, la elegancia, la innovación como base de un cambio en la historia de la arquitectura, lo que lo ayudó a entender las necesidades de una ciudadanía hambrienta de nuevas líneas, pero también el amor de esta por sus piezas arquitectónicas clásicas. De este modo, llegó a la conclusión de que el diseño era su pasión. La personalidad creativa de Michel Rodkin lo llevó a crear música y así canalizar su propia imaginación en algo más tangible. De este modo, se convirtió en el baterista de la banda rock Alex Syntek y La Gente Normal. La vida le abría las puertas a un mundo mucho más creativo y lleno de posibilidades. Sin embargo, a la par estudiaba arquitectura en la Universidad Iberoamericana, lo cual enriquecía sus propias ideas. En el año 2002 funda Rodkin Architecture para explorar nuevos retos en la sociedad contemporánea, para diseñar experiencias emocionantes que van más allá de la mera funcionalidad y para conectar las complejidades de cada proyecto a un nivel más profundo. Es por eso que formó su propia firma, para comenzar con este compromiso social. Tan es así, según sus palabras, la arquitectura debe comprometerse con la gente. Cada proyecto debe tener un objetivo socialmente responsable. Ha impartido clases como profesor invitado en The Southern California Institute of Architecture, in The Angels, in The Institute for Advanced Architecture of Catalonia, in Barcelona, and The University of Pennsylvania Paintings, en Filadelfia. Por el Registro Civil Mexicano, el periódico Los Angeles Times reconoció a Michel Rodkin como una de las personas en tener en cuenta en 2010. También en el año 2010, Rodkin fue seleccionado por el Architecture Language of New York como uno de los Emerging Voices. En el año 2011, la revista Wallpaper lo nombró uno de los 150 Movers, Stakes and Makers that have rocked the world in the last 15 years. En el 2013, la revista Forbes le reconoció como uno de los arquitectos más influyentes de la escena contemporánea mexicana. En 2002, como ya mencioné antes, la firma del arquitecto Michel Rodkin nació como una necesidad para encontrar talentos y aterrizar necesidades sociales. A partir de esta fundación de esta empresa, los proyectos comenzaron a llegar, logrando que el trabajo de Rodkin fuera reconocido en el mundo. Esto ha sido un empuje para él, ya que fue profesor invitado en el Instituto de Arquitectura de California del Sur y en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, entre otros logros. La revista Wallpaper nombró a Michel Rodkin como uno de los 150 más creativos importantes de los últimos 15 años. De igual manera, Los Angeles Times lo nombró Face to Watch en 2010, mismo año en el que fue seleccionado como Emerging Voice por la Liga de Arquitectura de Nueva York. En México, Michel Rodkin fue reconocido como uno de los arquitectos más influyentes de la escena mexicana contemporánea por la revista Forbes, además de ser uno de los arquitectos tesoros del Registro Civil por el Registro Civil Mexicano. Cuando fundó Rodkin Arquitectos en el 2002, imaginaba un espacio híbrido, un mundo en constante evolución, conexiones paramétricas con la innovación, así como una tajante aplicación de estrategias para generar el máximo beneficio colectivo a través de la excelencia del diseño.
Su propuesta causó el impacto de Architectural Record seleccionó al suyo como uno de los 10 despachos de arquitectura de vanguardia 2005. Del mismo modo, también fue seleccionada por la prestigiada The Architectural Lounge New York con una de sus Emerging Voices. Destacan entre sus más recientes proyectos el Museo de Chocolate Nestlé en Toluca, los Laboratorios Nestlé en Querétaro y la polémica renovación de la Cineteca Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. En entrevista con Forbes Live, Michel Rockin habla del significado que tiene su arquitectura y de una doctrina de vida que rompe esquemas para construir un mundo diferente. De su arquitectura se ha dicho que es un torrente que refresca todo a su paso, una fuente de bienestar que alcanza nuevos horizontes, como sucedió en el proyecto para el Museo de Chocolate de Nestlé, donde encuentra un área de aportación que impulsa niveles insospechados, lo que en un principio imaginaba el cliente. Con esa obra empezó el éxito de su forma de actuar, de su ser auténtico para movilizar las ideas. Lo que inició como un concurso para diseñar el túnel donde los niños pudieran ver la fábrica, terminó como un gran museo de chocolate, un edificio extrovertido que ha sido publicitado en todo el mundo por su originalidad. Michel Rockin, el arquitecto, es propositivo, pero ¿qué hay con el Michel, el ser humano? Para él no hay diferencia porque asegura con una sonrisa no tener un traje de arquitecto que se pone todas las mañanas. Puede pasar horas en una sesión creativa en la oficina y después ir con su hija para realizar actividades en las que inventen algo. Su pasatiempo es imaginar. Me gusta provocarme para saber hacia dónde avanzar. No tengo miedo de equivocarme para nada, ni sufro los fracasos porque aprendo más de lo que me va pasando. Todo me ayuda a ser mejor. El año pasado, Michel participó en los anuncios de campaña Keep Walking, Caminando con Gigantes, de Johnny Walker, en la que apareció en televisión nacional como la imagen de arquitecto que persigue los sueños. Fue un reconocimiento a su carrera, porque esta campaña se ha hecho a nivel mundial con personalidades que estructuran la sociedad. Además de Michel Arquitectos, también forma parte de otra firma, Agent Strategic Intelligence, en base de diseño industrial, en la cual trabaja en sociedad con Alberto Villarreal. Al conjuntar su talento lograron ganar un famoso Red Dot Design Award en 2010 y recientemente se hicieron acreedores de Premio Brown por el diseño del balón de fútbol Cicrus. Para Michel todo va sumando, cosecha las oportunidades que se le presentan. Además, vive la ciudad en todo sentido, ya sea viajando en metro rumbo a Cineteca, tomando el metrobús y hasta paseando en ecobici. Como creativo reconoce una fuente de motivación en el contacto con la gente, esas sensaciones que genera una ciudad a partir de un colectivo. Además, no se considera una persona con miedos. Menciona, si buscamos un término muy mexicano, soy rifado y entrón, porque me las ingenio hasta encontrar todas las herramientas para lograr mis objetivos. A continuación mencionaré una de sus obras más destacadas en su trayectoria de trabajo laboral. El restaurante japonés Tori Tori, ubicado en Polanco. Esta maravillosa creación de Rockin no es una interpretación literal de la cultura nipona. Es una representación contemporánea vista desde el otro lado del mundo. Así la fachada del edificio es meramente orgánica, lo cual es una ventaja puesto que uno de los cuartos que se compaginan entre sí gracias a ello, pero sin perder la esencia propia. El OVNI de Interlomas, Liverpool Interlomas, posee una fachada creada por Michel Rockin. Esta se encuentra en el centro comercial Paseo Interlomas y en efecto parece un OVNI. Es una maravillosa pieza que cubre desde 16 salas de cine hasta un hotel. Además, su forma circular es única y atrae a todos los pasantes de la avenida. El famoso Museo Chocolate Nestlé. Este hermoso inmueble se define como un espacio sensorial, lo cual es un reto para cualquier espacio y firma arquitectónica. Al ser un espacio dedicado a una delicia culinaria, es amplia, orgánica y con paredes lisas, pero no solo te adentran en el sabor, sino en la experiencia arquitectónica.
Una de sus obras más famosas y de la que hablaré un poco más profundo es la PR34 House. Esta se ubica en Tecamachalco, en el Estado de México, cuya ubicación permite tener una maravillosa vista de bosques de Reforma. Con 136 metros cuadrados, esta casa que ya existía fue remodelada en 2002. El concepto es el ballet y por mismo Rockin plasmó dos cuerpos en movimiento. Si algo sobresale en este hermoso hogar es la terraza creada con rocas de lava. Tecamachalco es una colonia con vista de bosques de Reforma. Se requirió una remodelación en extensión a una casa de finales de los años 60 del arquitecto Kopolovich. Al entrar al estacionamiento, la casa se divide en dos, con dos accesos totalmente independientes, accediendo a la nueva extensión que queda dos pisos arriba a través de una escalera de caracol. El departamento se separa en dos medios niveles, público y privado. El primero, por el cual se accede, contiene sala, comedor, cocina, medio baño y un montacargas que va desde la entrada, bajando medio nivel. Está la sala TV y después la recámara principal con baño y vestidor, tomando en cuenta la azotea donde está situado este nuevo cuerpo. Esta es aprovechada con una gran terraza usando el resto de los pedazos de piedra volcánica de la fachada. Tomando en cuenta la extraordinaria mano de obra mexicana, la estructura está hecha por IPRs de 6 pulgadas rolados. La cubierta es de placa de acero de 5 milímetros que fueron cuidadosamente ojalatados, como si se tratara de un barco o nave espacial. Por debajo de esta placa van dos capas de 1.5 de lana mineral, actuando como aislante acústico y térmico. Finalmente, el anterior es cubierto por OSB triple A de astilla gruesa de 9 milímetros con un acabado de resina blanca deslavada. Los domos existentes de la casa original se convierten en bancos de acrílico luminosos que cambian de color utilizando un sistema de luces LED. Una selección de plantas prehispánicas complementa las áreas exteriores de la casa. Podemos concluir que Michel es reconocido por llevar un enfoque hacia la construcción de ambientes ideales para el desarrollo social y cultural. Justo ahí es donde radica la originalidad de su trabajo. Es considerado un líder para las nuevas generaciones de arquitectos mexicanos, con un estilo clásico pero traído a nuestros tiempos. La arquitectura de Michel Rockin sobrepasa las fronteras.